Y a veces cuando era más chico era más difícil, capaz, porque obviamente sos chico, la inexperiencia no lo entendías tanto, porque capaz que en ese entonces lo pensaba de tal manera de, no me gano mi lugar específico, por decírtelo de alguna manera. A ver, el tema de la posición dentro del campo, eso, como tú lo dijiste, un as o una herramienta más que tiene el cuerpo técnico o mis compañeros mismos, capaz que si surge algo dentro del partido uno lo puede solucionar y eso es un plus tanto para el equipo. Obviamente a veces el trabajo que hace uno en otra posición capaz que no se ve tan vistoso, digamos, pero bueno, me pongo el overol y hoy lucho por esta institución y doy lo mejor de mí. Eso siempre fue mi característica como jugador. Y a veces cuando era más chico era más difícil, capaz, porque obviamente sos chico, la inexperiencia no lo entendías tanto, porque capaz que en ese entonces lo pensaba de tal manera de, no me gano mi lugar específico, por decírtelo de alguna manera. Como que cuando era chico lo pensaba, como que me están moviendo de lado a lado, pero hoy ya más grande lo tomo de otra manera. Te lo dije recién, es una herramienta más, lo asumo así, es mi rol que me toca hoy dentro del equipo. Y nada, tú hablas de competencia, sí, voy a hacer la competencia del lateral derecho, del mediocampista o de este caso el extremo. Y siempre en buena ley y voy a jugar y que esté mejor. Estoy muy feliz aquí. Luché tanto, me costó mucho llegar a una institución así como lo es Cruz Azul, conseguir cosas importantes. Solo había salido campeón una vez sola y quería volver a repetirlo. Y la verdad que es algo increíble y quiero obviamente ir por más. Y este comienzo es muy bueno para nosotros. Como tú dijiste, en la era Reynoso, digamos, no se había conseguido en un inicio de torneo victorias. El torneo que salimos campeones arrancamos con dos derrotas, que todos lo recuerdan. Hoy encontramos con 6 puntos, que es importante para nosotros. El compromiso. Sabemos que luego de haber logrado la novena, el torneo que le siguió no fue lo ideal. Había cosas por mejorar. Sabemos cuál era la línea de trabajo que nos llevó a conseguir cosas importantes, entonces era volver a esa línea que te nombro. Autocrítica, cada uno sabe lo que hizo bien, lo que hizo mal o lo que dejó de hacer. A partir de ahí es donde uno partió, digamos, para mejorar, obviamente, y buscar lo que nos dio. Como te dije recién, hubo una línea de trabajo que fue lo que nos llevó a conseguir cosas importantes. Yo creo que ellos lo han dicho, llegaron a una gran institución, están felices de estar acá. Nosotros nos arropamos, nos pusimos a las órdenes, por decirlo de alguna manera, para ver si necesitaban algo, lo que sea, y que ellos se sientan cómodos y hoy se ve reflejado dentro del campo. Son chicos jóvenes, como tú dijiste, con mucho por delante, pero por algo ya están acá. Han sido seleccionados y la verdad que muy feliz de que hoy pertenezcan a la institución, que sean compañeros día a día, se los ve entrenar y se entregan al máximo. El nivel individual ha crecido gracias a ellos, en lo colectivo también, nos exigimos todos y eso es lo que va a dar fruto hoy o mañana.